Recursos por poco más de 8.758.000 pesos invertirá el SECOP en Cajeme durante el 2017, los que se verán reflejados en 35 obras sociales en beneficio de la comunidad. Lo anterior trascendió una reunión que sostuvieron el alcalde Faustino Félix Chávez y el coordinador general del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Manuel Bustamante Sandoval, misma en la que se informó que el presupuesto para este año será similar al del 2016, el cual fue ejercido a través de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Durante el 2016 se invirtieron 8.758.923 pesos en 35 obras sociales, como el rescate de espacios públicos en colonias con mayor incidencia delictiva, en áreas deportivas, tejabanes y rehabilitación de templos, entre otras. Durante la reunión también estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Denise Navarro Leiva. Previo al encuentro con el alcalde, Bustamante Sandoval declaró que el incremento en el precio del combustible no afectará al costo de la obra social, pues se cuenta con una cláusula de escalatoria de precios. La escalatoria de precios va en perjuicio únicamente del costo de la obra y nosotros estamos obligados a pagar la escalatoria de precios si es que hay un incremento en el dólar o en este caso que el incremento del combustible hace que se encarezcan los materiales. El constructor no corre el riesgo de dejar tirada la obra por falta de recursos porque se le aumentó el material. Si el material aumentó el 20%, nosotros le aumentamos al constructor la parte proporcional a la obra. De esta manera, dijo, se garantiza que la obra se termine en tiempo y forma y que no baje la calidad de la misma. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.